Ya. ¿Cómo es? Vicky. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo andás? Todo tranqui, gracias a Dios. Me alegro. ¿Mucho frío por allá? Sí, ya empezó el frío y como ando de bici, la brisa viene y se me acaba la nariz. Empieza la coriza. Alergia, coriza, sí. ¿Vos qué estás haciendo? ¿Estás estudiando ahí también? No, no, solo trabajo. Yo soy uno de los pocos que Que viene no para acá estudia. solo a trabajar. Sí. Mira qué Incluso bien. estaba diciendo para uno de los amigos de la iglesia que ahora me tocó la prueba oral a mí. Porque ellos siempre están como locos. Ah, tiene examen, no sé qué. Ay, bueno, ahora tocó a mí con el seminario hacer el examen oral, ¿viste? Hacer el ensayo, todo eso. Bueno, empezaste. Sí, hay que pensar. Te contagiaron. Sí. Qué bueno. Y acá tengo una empresa de turismo de brasileños y argentinos, entonces todo lo que es turismo para Brasil y de Brasil para Argentina, yo hago para los dos. Mire qué bien. Excelente. Sí, Así mamá, que mucho por ahí. sí, hay un montón de turismo. Todos los meses hay gente, todos los meses. Por acá también vienen muchos. Acá el tema que acá es el costo de vida es muy caro. Hacer Sí. turismo en Uruguay no es barato. Sí. Yo tuve una oportunidad una vez, yo fui en 2021, si no me equivoco, fui a Montevideo, me quedé 2 días, me quería morir, todo caro. Sí, Y, es y me carísimo. dijeron que, me dijeron que Punta del Este, creo que era así, Peor. ¿no? Peor todavía, yo no me puedo creer que hay peor que eso. Sí, es otro nivel más alto todavía. Sí, Así que Argentina estaba bien hasta fin de año. Yo estuve en diciembre ahí con la familia y todavía estaba bien los precios, pero escuché ahora que subieron un poco los precios por allá. subió un montón. O sea, está Sí. igual que Brasil, Sí. digamos. O sea, se equiparan a Brasil. Y no, o sea, no es que hay alguna cosa barato, digamos, todo caro. Y tengo un chico que pasó por acá, estuvo por ahí, me dijo, pastor, está caro igual. No está más barato de Argentina. Sí, no, no está, Y bueno. no está fácil. Arsenio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, gracias a Dios. Me alegro. Después de una buena lluvia, raudal. ¿Eh? Sí, dos fallecidos. Mira. Mi zona y zona Luque. Hoy inundó a la mañana. ¿En serio? Sí. ¿Qué cosa? Así que fue una lluvia fuerte. Sí, de repente 2 horas de seguido y inundó todito hoy a la mañana. Wow. Pero tu casa, tu gente, todo bien. Gracias a Dios estamos bien. Casi entró en casa el agua, pero ahí mi vecino sí entró todo en la cocina, todo su casa agarró. Mira, bravo. El calor también que Sí. estaba fuerte, ¿no? El choque térmico posiblemente haya causado esa tormenta, esa lluvia fuerte. Así es. Su señora está mejor, recuperó mejor. Ya está mejor, gracias a Dios ya está recuperando, ya hace un mes, ya otra vez su cirugía. Muy bien, la mía le operaban mañana, pero recién le suspendieron la operación. Pasó para Entonces, sí, ahora tenemos que esperar que le den fecha otra vez.
porque incluso vino la hermana y sobrina para estar con ella de Brasil, pero ahora va a salir de paseo. Si no hay operación, sal de paseo. Van a hacer algo juntas, porque después la hermana vuelve y tiene que trabajar allá. ¿Y no es urgente tu cirugía, pastor? De mi señora, sí, ella tenía dos cirugías simultáneas al mismo tiempo. Pero, o sea, es urgente porque está hace 2 meses sin trabajar y con dolor. Pero está esperando ahí. Y Dios sabe todas las cosas. A veces las cosas no salen cuando queremos, esperamos, pero Él sabe todas las cosas y hay que descansar y esperar en Él. Amén. Bien, son 7:04. Creo que podemos orar pidiendo la bendición de Dios. Y después seguiremos nosotros, los demás, si llega mal entrando a la clase. Oramos y nos ponemos delante del Señor una vez más, pidiendo su bendición. Bienvenida, Evangelina. Buenas noches. Padre, gracias te damos, Señor, y queremos bendecir tu santo nombre. Queremos, Señor, agradecerte por tu inmensa gracia, por tu misericordia, Dios, que se renuevan cada día, que son inmensas también, Dios, para con nosotros. Agradecemos, Señor, por Jesucristo, nuestro Redentor, el que vino a este mundo tomando forma de hombre, haciéndose hombre semejante a nosotros y viviendo vida plena, perfecta, de obediencia a ti, Señor, padeciendo muerte y sufrimiento en nuestro lugar y resucitando de entre los muertos para nuestra justificación. Te damos gracias a Dios y pedimos que nos haga crecer en tus caminos, nos haga crecer en conocimiento de tu gracia, Dios, y que también estemos, Dios, preparados para dar defensa de nuestra fe, para poder mostrar a aquellos que están cegados, oh Dios, por el enemigo, están cegados por las falsas enseñanzas, para que vean, Dios, las verdades claras y transformadoras de tu palabra, Dios. Bendícenos este tiempo juntos, guíenos, oh Dios. Bendice nuestras familias, nuestros hogares, nuestras iglesias, Señor. Todo sea para gloria de tu nombre, Dios. Pedimos tu bendición y nos colocamos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahí viene Marcelo. Perfecto. Vamos a primero pedirles disculpa, la clase pasada no me dio, porque justo recibimos una familia nueva de misioneros y llegaban. Es la hora de la clase y tenía que recibirlos acá. Y como uno no es omnipresente, entonces no es posible hacer dos cosas a la vez. tuve que ausentarme de la clase, pero hoy seguiremos. También no nos va a comprometer con lo que tenemos por adelante. ¿Tá? Voy a volver a compartir con ustedes la pantalla. Y para terminar, lo que viene a ser las marcas distintivos de una iglesia sana, de una manera bien breve, como hablamos, para después entrar hoy en definiciones de lo que es una secta y una herejía. Y vamos a mirar un breve video de algunas herejías que están muchas veces adentro de las iglesias evangélicas. También después haremos una distinción lo que es entre lo que es la diferencia de una secta y la diferencia de una herejía. Eso trataremos de hacer esta noche con la ayuda de Dios. Déjenme compartir entonces cualquier pregunta, aporte los hermanos me avisan. Les voy a compartir. Y vamos a ver si anda bien acá. ¿Lo pueden ver ahí la diapositiva?
Déjeme ver ahora. Lo visualizo, ¿verdad? Ahora si la cambio, ¿cambia? No. No sé, tengo que acordarme cuál es el secreto acá. Tiene una cosita acá que hace esa versión nueva. Acá no es files, admin. Visualizar acá también. Vamos a ver si no. Me falta, ¿cuál era la cosita acá? Ah, está por acá. Debe ser ese acá. Mono, ¿no? No, era ese. ¿Lo visualizan ahí? ¿Lo visualizan ahí? ¿No? ¿Verdad? Está con sonido. Déjame ver ahora. Sí, cambio acá. A mí me cambia. ¿Les cambia a ustedes? No. Sí, perfecto. Bien. Marcelo, buenas noches, bienvenido. Gracias, pastor. Buenas noches. Estamos, hermanos, entonces, mirando algunos de los fundamentos esenciales de la fe cristiana, que son las marcas distintivas de una iglesia evangélica de sana doctrina. Ustedes van a ver, ya los dije eso, que las sectas van de una o de otra manera a bien torcer, negar a bien estos fundamentos, o aceptarlos en partes, lo que estamos tratando de ver hasta acá. Y uno de los fundamentos importantes es la fe únicamente en la persona de Cristo. Ah, y aquí nosotros vamos a ver los principios bíblicos que debemos defender nosotros, pero los hermanos, van a ver más adelante que algunas iglesias van a decir que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es una criatura de Dios, como los testigos de Jehová. Van a ver que los mormones dicen que Jesucristo es un Dios de muchos dioses que hay. A mí entonces la importancia. Entonces, la Biblia nos presenta la persona y la obra de Cristo en diversos aspectos. También habla de su divinidad, habla de su humanidad, habla de su vida perfecta, de su muerte sustitutoria, de su resurrección. Entonces, lo que hace la Biblia es presentarnos a Jesucristo como el centro de la revelación de Dios. Piensen en las escrituras, con dos testamentos, ¿verdad? Antiguo Testamento de un lado, Nuevo Testamento del otro lado, y en el centro, piensa en una cruz, Cristo, y dos, también dos líneas que apuntan a la misma dirección. ¿Está bien? El Antiguo Testamento apunta hacia adelante, a Cristo. El Nuevo Testamento apunta hacia atrás a Cristo también. O sea, Él es el centro de la revelación de Dios. Él es el Señor, el Salvador.
el Mesías que Dios había prometido desde Génesis 3:15. Y por lo tanto, él es el único capaz de lograr la salvación para los escogidos de Dios, porque este es el Dios Hijo encarnado. Por lo tanto, nosotros llamamos, es en Cristología, también una persona con dos naturalezas, divina y humana. Cristo es absolutamente necesario para la salvación, también porque es el único que puede salvar. De hecho, ustedes se acuerdan cuando el ángel se presenta a José, dice a José que el nombre del niño sería Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y ese es el significado del nombre Jesús, que viene de Josué, que quiere decir Jehová salva, Dios salva. Por lo tanto, él es la única forma en que Dios podía salvar a los pecadores. No habría otro medio para que Dios pudiera redimirnos, sino por un redentor divino y humano, y por eso era necesario la encarnación, la vida perfecta, la muerte sacrificial y la resurrección de Jesucristo. Dios provee lo necesario, porque solamente Él lo puede dar a nosotros un redentor perfecto. De manera que esta doctrina ella es fundamental en la fe cristiana. Cualquiera que niegue la divinidad, la humanidad de Cristo, su obra perfecta para nuestra salvación, niega la esencia del cristianismo y la única posibilidad de redención. No hay otra manera. Pero es interesante que esta ha sido una de las doctrinas más atacadas en la historia de la cristiandad. ¿Por qué? Porque Satanás y también los hombres saben que si logran minar, destruir la persona de Cristo, van a minar lo que es la fe cristiana. No hay salvación aparte de Cristo. Y cualquier doctrina que elimine la totalidad de Cristo elimina posibilidad de salvación. Por eso, las sectas presentan un redentor que no es el Cristo bíblico. Y por eso no hay salvación en las sectas. Bien, porque predican, como el apóstol Pablo decía, otro evangelio que no es el evangelio de Cristo, es un evangelio anatema. Y la persona que lo predica también anatema. Entonces, muchos han intentado crear un Jesucristo según sus conceptos o ideas, pero nosotros afirmamos que el concepto acerca de Cristo solo puede venir del propio Dios que nos da la revelación de las Escrituras. Por eso tiene que ser un concepto bíblico. Y uno de los fundamentos defendidos por los reformadores fue también la centralidad de Cristo. Es una de las cinco solas, también solo Christos, decían los reformadores, afirmando o reafirmando la enseñanza bíblica de que solamente Él es digno de ser adorado, pues es el Dios que se hizo hombre para nuestra salvación, siendo por lo tanto el único Salvador. Jesús mismo lo va a decir en Juan 16:14. Él dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, perdón, Juan 14:6, al contrario. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro medio, no hay otro camino, solamente en Él. Pablo va a decir: Nosotros no predicamos a no ser Cristo y crucificado entre vosotros. Así, reafirmar las enseñanzas bíblicas centradas en Cristo, al hacerlo eso,
Los reformadores testificaban justamente con lo que hicieron los teólogos a lo largo de la historia, especialmente en Caucedonia. También Jesús es una persona que posee dos naturalezas, una divina y una humana. Acuérdense que Jesucristo siempre ha sido Dios. De eternidad a eternidad, Él es Dios. Pero que en la plenitud de los tiempos, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, Él vino nacido de mujer. O como va a decir el apóstol Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él, por lo tanto, se hace hombre, asumió una naturaleza humana, haciéndose hombre, verdaderamente hombre, como nosotros. Noten lo que dice el Credo de Caucedonia, que vino justamente para combatir herejías que habían nacido en el seno de la iglesia en aquel tiempo. Ellos decían así: nosotros, entonces, siguiendo a los santos padres, los apóstoles y los que antecedieron, todos de común consentimiento enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad, también perfecto en humanidad, verdadero Dios, verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, porque es hombre, consustancial o coesencial con el Padre de acuerdo a la edad, porque es Dios. Es consustancial con nosotros, o sea, de la misma sustancia con nosotros, de acuerdo a la humanidad. En todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y nosotros en cuanto a su humanidad? Él no tenía pecado. Engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigiendo para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturaleza desaparece por la unión. Más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona, en una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y un ejemplo Dios, la palabra, el Señor Jesucristo. Como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Entonces, los teólogos, en Calcedonia hicieron un trabajo bastante amplio para tratar de, refutar y combatir toda falsa enseñanza que negara su divinidad o su humanidad o que creara cualquier ser también que no fuera el Cristo de las Escrituras. 100% Dios, 100% hombre. También en cuanto a la deidad, coesencial con el Padre, el mismo Dios, la misma divinidad, no la misma persona, el mismo Dios. Y en cuanto a los hombres, igual que nosotros en todo, pero sin pecado. O sea, cuando pensamos en su humanidad, hay un error grande las veces que la gente piensa en un Cristo superhumano. También que él no es humano, como no, pero Jesucristo no era como nosotros. Eso es una herejía. ¿Está bien? Porque la Biblia dice que él era como nosotros en todo, menos sin pecado en cuanto a su humanidad. También él tuvo que aprender a caminar, tuvo que
se ve la leche, la mamá tuvo que cambiarle los pañales. Él iba al baño como nosotros. Bien. Es igualito. Tenía que bañarse como nosotros. Se ensuciaba. No era un niño que salía a jugar y volvía a la casa, sin la mugre del polvo de la Palestina. También un niño como nosotros, sin pecado. Bien, nosotros no podemos concebir en nuestra mente un Jesús que no sea humano. Él tiene que ser como nosotros en todo. También lloró, tuvo hambre, se cansó. También todas esas propiedades no son propiedades pecaminosas, sino humanas. También tienen que ver con ser hombre. Por lo tanto, él comparte con nosotros esta misma humanidad, una sola persona con dos naturalezas, divina y humana. El credo entonces afirma las verdades bíblicas que ha sido defendida por la iglesia primitiva. Primero, el Redentor tiene dos naturalezas. Él es Dios y es hombre. Segundo, cada naturaleza es plena y completa. No es que sea más Dios que menos hombre o más hombre y menos Dios. Es 100% Dios, 100% hombre. Por lo tanto, plenamente Dios y plenamente hombre. Cada naturaleza sigue siendo distinta, no se mezcla. Bien, por eso que él siendo hombre, ¿se acuerdan? El Evangelio dice, él sabía lo que iba en la mente de las personas cuando hablaba. Bien, eso tiene que ver con su divinidad. Pero cuando dice la Biblia que Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, estaba cansado, tenía sed, habla de su humanidad. ¿Está bien? O sea, las naturalezas no se pierden en distinción, se manifiestan en la misma persona, porque es una sola persona, no son dos personas. ¿Está bien? Es una persona con dos naturalezas. Nosotros, ¿cuántas naturalezas tenemos? Una sola. ¿Cuál es? Humana. ¿Está bien? Nosotros no somos dioses. ¿Ah? No piensen, algunos cuando piensan, ¿cuántas naturalezas tenemos? Dos. Pecaminosa. Eso no es naturaleza. ¿Está bien? Aunque la Biblia, algunas traducciones traducen por naturaleza, eso tiene que ver con inclinación. Naturaleza solo tenemos una que es humana. Naturaleza es lo que es natural a uno. ¿Está bien? El pecado no es natural al hombre. Dios no creó el hombre con pecado. El hombre cayó en pecado. ¿Está bien? Por eso no es inherente, no es natural. Por eso no es la mejor terminología. Naturaleza pecaminosa, sino inclinación pecaminosa o inclinación renovada o santa. ¿Ah? Porque naturaleza solo tenemos una que es humana. Noten que toda teología bíblica debe ser, por lo tanto, cristocéntrica. Todo debe apuntar para Cristo. Cristo debe estar en centro de todas las cosas. Muchas de las herejías y sectas surgieron a lo largo de la historia por negar o la divinidad o la humanidad de Cristo. Y las preguntas del Catecismo de Heidelberg nos ayudan a comprender la importancia de que nuestro Redentor sea tanto divino cuanto humano. Déjenme pasarles. La pregunta de C7 del Catecismo de Heidelberg. ¿Por qué Él, Jesucristo, también debe ser Dios verdadero? La respuesta dice, para que por el poder de su divinidad pueda soportar el peso de la ira de Dios en su humanidad y ganarnos y restaurarnos la justicia y la vida. Solamente Dios pudiera soportar la ira que cayó sobre
el Cristo en la cruz. Ahora, ¿por qué debería ser un verdadero hombre y debería ser justo, sin pecado? Debería ser un verdadero hombre porque la justicia de Dios exige una misma naturaleza humana que pague por el pecado. Debe ser un hombre justo porque quien es pecador no puede pagar por los demás. Si Jesucristo tuviera un pecado, él hubiera recibido en la cruz el castigo merecido. Por eso la Biblia dice que él es inocente y el único inocente, no hay otro inocente. ¿Está bien? Todo hombre nacido de mujer no es inocente, es pecador. A veces uno dice, mira a los bebés y dice, no, o a los niños pequeños, es inocente. No, no es inocente, es pecador. También es un miserable, dice la Biblia, está afectada por la depravación total. También no es un angelito, como algunos piensan. Es un pecador que necesita de la redención de Dios. ¿Se acuerdan del Salmo 51? En pecado nací y en pecado me concebió mi madre. Por lo tanto, no hay inocentes, también personas que sean libres de culpa, libres de la contaminación del pecado, nacido también de un hombre y una mujer. Todos recibimos la semiente del pecado de Adán y Eva. Lo que nos enseña, por lo tanto, el credo de Caucedonia y el catecismo, que no hay manera de que un simple ser humano pueda soportar y satisfacer plenamente la ira de Dios. Por naturaleza, esa ira es de calidad infinita. Y para poder soportar el peso, por lo tanto, de esa ira, era imperativo que el Redentor fuera divino. A la vez, para satisfacer esa ira, tuvo que ofrecer un sacrificio de valor, a bien que agradara a Dios. Él jamás desobedeció la ley de Dios. Fue obediente en todo hasta la muerte, muerte de cruz, como dice el apóstol Pablo a los Filipenses. Solo Cristo, como Dios entonces, podía ofrecer un sacrificio de valor infinito para satisfacer la ira de Dios y propiciar para nosotros la redención, la justificación para el perdón de pecados. Así que en virtud de su naturaleza divina, Él puede conquistarnos la vida eterna y el favor de Dios. Por eso somos justificados por la fe en Jesucristo. Él es el mediador. Y finalmente, la divinidad de Cristo significa que Él es capaz de resucitar de entre los muertos. Si fuera un hombre simple y sencillo, como Buda, como Confucio, como Mahoma, estaría muerto. Pero Cristo fue crucificado en la cruz, sepultado. Él resucita el tercer día conforme había hablado por las escrituras, porque este ser, esa persona era tanto divino cuanto humano. Por tanto, aplicar el capaz de estar en los muertos, conquistar para nosotros esta redención y aplicar todo lo que él ha conquistado para nuestra salvación. En cuanto a su humanidad, era necesario que él fuera como nosotros, porque la pena de pecado exige sufrimiento en cuerpo y alma. También la paga del pecado es muerte, y solo un humano puede hacer eso. También solamente un humano pudiera morir. Por eso él podía sufrir en su alma. ¿Se acuerdan? Él dice: mi alma está angustiada hasta la muerte, cuando está padeciendo. También él sudó gotas de sangre. Él clamaba
de dolor. También, porque era como nosotros en todo. Jesús no solo compartió nuestra naturaleza humana, sino también tuvo que identificarse con nosotros en las experiencias de la caída. O sea, Él fue tentado en todo, dice el autor de los Hebreos, pero sin pecado. ¿Se acuerdan? Luego de su bautismo, Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, para mostrarnos a nosotros cómo Él le dio al Padre obediencia perfecta en todo, aun bajo la dura tentación. En nada, dice la Escritura, si Él pecó, sino que en todo permaneció en santidad. Es imposible que Dios pecara. También la tentación era para revelar tanto su vida justa humanamente cuanto su divinidad presente en la misma persona. O sea, era esencial que el mismo Cristo no pecara. Y en esa identificación con nosotros, de lo contrario, ¿cómo él podía pagar por nuestros pecados? También si él no fuera un ser santo y justo. El teólogo sistemático, Luis Berkhof, nos dice, explica cómo un mediador verdaderamente humano, que tuviera conocimiento experimental de los males de la humanidad y se levantara por encima de todas las tentaciones, podía entrar con simpatía en todas las experiencias, pruebas y tentaciones del hombre, ser un ejemplo humano perfecto para sus seguidores. ¿Se acuerdan? Nuestro primer ejemplo humano fue Adán. Por lo tanto, no fue el ejemplo perfecto. Por eso la Biblia habla de segundo Adán, Jesucristo. Este es el ejemplo perfecto a ser seguido. Adán no es el ejemplo de Hijo de Dios que queremos seguir. Jesucristo es el ejemplo del Hijo de Dios que debemos seguir nosotros. Déjenme ver acá algo. Ya sigo. Por lo tanto, él siendo tentado en todo, nos muestra su perfección divina, siendo nuestro representante. Así que no mantener las verdades bíblicas de la persona del Redentor trajo muchas herejías en los primeros siglos de la iglesia. Vamos a mencionar algunas de ellas a seguir, de las cuales permanecen algunas en los días de hoy. Por ejemplo, el arrianismo, una herejía del periodo de Caucedonia, siglo IV. Ellos negaban la deidad de Cristo. Decían que Jesucristo no era Dios, sino que era la primera de todas las criaturas de Dios, el ser creado más alto, pero no era Dios. Por eso, el Nuevo Testamento que ellos usan, también en Juan capítulo 1, es alterado. También no va a decir que Jesucristo y que el Verbo era Dios. El Verbo era un Dios, no Dios. También, por lo tanto, ellos dicen que Jesucristo es el primer ser creado por Dios, el más alto, el más elevado, pero no Dios. Los testigos de Jehová hacen lo mismo. También siguen en el arrianismo, en los días de hoy, manteniendo una herejía que se tiempo pasado. Entonces, cuando estudiemos los testigos de Jehová, vamos a volver a enfatizar esta realidad de ellos.
Una siguiente herejía, también del siglo IV, tratado y refutado del Concilio de Nicea, es el adopcionismo. Y ellos decían: Jesús nació hombre, pero un hombre santo que vivió sin pecado, y por lo tanto, en su bautismo, haciéndose Dios, fue adoptado por el Padre. Entonces, él no era Dios, sino que fue adoptado por el Padre. Por lo tanto, es un Dios derivado. ¿Ah? El docetismo, también siglo IV, también refutado por el Concilio de Nicea, decían que Jesús solamente parecía humano. Por eso la palabra, ese docetismo viene de doqueo, y esa palabra, el verbo parecer. Y ellos decían, él parece humano, pero no era humano. Por eso ellos decían, él no sufrió en la cruz. La cruz fue solamente un teatro, una encenación, porque de hecho, a la persona que estaba ahí era solamente divina y no humana. Un Dios con apariencia humana. El apolinarismo, que fue una herejía levantada por Apolinario de Laodicea, también siglo IV, enseñaba que Cristo era divino, pero no completamente humano, más o menos humano, pues no poseía una alma racional humana, sino que solo tenía el alma divina y logos. Bien. Entonces, noten que todas esas herejías vienen alterando en algún grado el concepto bíblico de Jesucristo como siendo 100% Dios, 100% hombre. El nestorianismo, también una herejía levantada por Nestorio en el siglo ya V, monje de Antioquía. Él negó la unidad de la persona de Cristo. Él enseñaba que Cristo tenía las dos naturalezas, divina y humana, pero que ellas eran independientes. Así no eran solo dos naturalezas, sino que dos personas. Entonces, recuerden, una persona con dos naturalezas, no dos personas y dos naturalezas. ¿Está bien? Entonces, acá, Nestorio empieza a crear un concepto de que Jesucristo eran dos personas también independientes. ¿Tá? Eutiquianismo, monofisismo, también fue defendido por un monje llamado Eutiques, también siglo V, de Constantinopla. Él decía que Cristo era hombre de Dios, pero en la encarnación, la naturaleza humana de Cristo fue absorbida por la divina. La más grande, más fuerte, una especie de mezcla, también igual que cuando dos líquidos se juntan, de modo que el resultado fue una tercera cosa en la que el elemento divino tenía preponderancia. También él no era totalmente humano, también era un medio humano, más divino que humano. Había una tercera, había cosa que no era, había una persona con dos naturalezas. Otra vez, hermanos, lo que encontramos es una fuerza maligna, también para torcer los conceptos, confundir la gente en cuanto a la persona y la obra de Cristo. Satanás sabe muy bien que sin un correcto entendimiento de quién es Cristo y de su obra no hay salvación. La salvación depende única y completamente de la persona de Cristo y su obra. Es por eso que muchas religiones afirman tener a Jesús como centro de sus enseñanzas. Muchas iglesias se dicen cristianas, pero cuando nosotros comparamos esos movimientos
y lo que ellos enseñan a la luz de las escrituras, vemos que ellos están lejos de la palabra de Dios. También se encuentran lejos de la palabra de Dios. Es decir, muchos llegan bien cerca del reino de Dios, pero debido al entendimiento equivocado de la persona de Cristo, ellos siguen fuera del reino de Dios. Y ahí podemos recordar las palabras de Cristo, ¿se acuerdan? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es esencial que un pecador comprenda quién es Jesucristo y su obra realizada en nuestro favor, y que su esperanza de salvación descanse únicamente en la persona y en la obra de Cristo. Así, el Catecismo Menor de Westminster resume bien la posición bíblica defendida por las iglesias de sana doctrina. ¿Quién es el redentor de los elegidos de Dios? Responde el catecismo diciendo: el único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien, siendo el Hijo Eterno de Dios, se hizo hombre y así fue y continúa siendo para siempre Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona. Esta tiene que ser nuestra fe en Jesucristo, para que sea una fe bíblica y para que seamos una iglesia de sana doctrina. ¿Alguna pregunta o algún comentario en ese punto antes de que pasemos para el siguiente? Sí, pastor, una consulta, más que un comentario, más que nada. No, acerca de la coexistencia. Cuando en Jesús, ¿no? Con Dios, en su diario vivir, se comunicaban pensamientos, ¿cómo funcionaba esa parte? Lo vemos por ahí en la Biblia, pero por ahí quisiera escuchar Claro. su comentario. Sí, cuando, a ver si lo entendí bien, cuando miramos la vida de Cristo, la vida terrenal, ¿está bien? Él hablaba con el Padre por oraciones, ¿no? ¿Cuántas veces Jesús se retiró a solas para orar con el Padre? Pero noten, hermanos, que acá entendemos que la Biblia, cuando dice que él se retira, está hablando de su humanidad, ¿no? Aunque era la misma persona, ¿está bien? No era que esas personas estaban apartadas, la misma persona, ¿está bien? Jesucristo está allí, él va retirarse para tener comunión con el Padre. ¿Está bien? Lo mismo lo está haciendo ahora en los cielos. Como Dios y un cuerpo humano, también sigue siendo hombre, con un cuerpo glorificado, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Fue así que él subió a los cielos y así volverá y así lo será por toda la eternidad. La única manera por la cual nosotros podamos ver a Dios es en Cristo, está bien, que Él es hombre como nosotros. El Padre y el Espíritu Santo son espíritu. El Espíritu no tiene corporeidad, a menos que haya una cosa que llamamos teofanía. ¿Se acuerdan que el Espíritu se manifestó en forma de paloma? Teofanía. Está bien, muchas veces la Biblia habla del ángel de Jehová, que es una teofanía de Jesucristo. No tenemos certeza de que haya una teofanía clara del Padre, aparte de la voz del cielo. ¿Se acuerdan que se oyó la voz del cielo que decía: este es mi hijo amado? ¿Está bien? Normalmente se cree que los casos de teofanías en el Antiguo Testamento eran Jesucristo. Entonces, vemos que la comunión, Cristo mientras estaba en la tierra, porque aunque era Dios, él no estaba en Galilea,
y Judea al mismo tiempo, porque él tenía un cuerpo humano como nosotros. ¿Está bien? Ahora, no quiere decir que en su omnisciencia, en su divinidad, no supiera todas las cosas. ¿Está bien? Entonces, es algo que para nosotros es muy difícil comprender, así como lo es difícil comprender la Trinidad. ¿Cómo puede? ¿Está bien? Por eso muchas herejías surgieron. ¿Está bien? La gente dice, no, no puede ser así. Él es un hombre solamente, lo sigue Jehová. No puede ser Dios. ¿Cómo va a ser Dios si no puede también tener un cuerpo como nosotros? Tiene hambre, tiene limitaciones, entre comillas. ¿Está bien? Porque en su humanidad es igual que nosotros en todo. Y en su divinidad es igual que el Padre en todo. Pero es una persona con dos naturalezas. Entonces, para nosotros, a veces comprender con una mente finita, y limitada, se convierte en muy difícil, pero es interesante ver que Cristo tenía comunión todo el tiempo con el Padre por medio de las oraciones, enseñándonos a nosotros, también incluso diciendo, vosotros, cuando oren, oren así, Padre nuestro que está en los cielos. Entonces, esta es la manera como encontramos Cristo hablando con el Padre en las Escrituras, ¿no? Cuando muestra a nosotros. Lo vemos en la cruz también, ¿no? Cuando él lo va a decir al Padre, ¿no? En tu mano entrego mi espíritu. También una vez más está hablando con el Padre. Entonces, pero noten qué interesante que él habla porque es hombre. En un sentido, también de lo que nosotros entendemos, para que una persona hable es necesario que tenga voz, tenga cuerdas vocales. ¿Está bien? Jesús tenía, el Padre, cuando habla, habla por medio de truenos, por algo que son eventos sobrenaturales. ¿Está bien? O sea, Jesucristo habla porque él asumió un cuerpo semejante a los nuestros. Pero es un tema de que nosotros, si nos ponemos a pensar en lo grandioso, asombroso que es, vemos que es difícil comprender cómo una persona puede coexistir con dos naturalezas sin que se mezclen y se confundan. ¿Está bien? Pero eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Está bien? No sé si ayudó, Marcelo, pero hasta ahí podemos llegar. ¿Está bien? Sí, pastor, justo me estaba poniendo los auriculares. Perfecto. No, era un tema que por ahí hablo con un compañero mío que es universitario, no sé si lo quieran escuchar. Ajá. Perfecto. Déjeme cambiar acá, después volvemos para acá. Voy a compartir la otra parte que está en el Word. Las palabras, no me acuerdo, pastor, porque se me cortó la señal. Pero sí estuve escuchando todo lo que comentó y me lleva a, ¿cómo se llama? Porque tengo un compañero que es unitario, ¿cierto? Ajá. Y ahí es difícil, por la doctrina que ellos tienen, es difícil entender la doctrina esta de las dos naturalezas de Cristo, ¿no? De la doble Claro. naturaleza. Uno quiere entenderla a la luz de nuestra comprensión humana, pero Sí. creo que aplica también, como comprendemos la Trinidad, creo que aplica también que así debemos comprender la doble naturaleza de Cristo. Exactamente, o sea, sí, Aunque siga. hay, creo, hay muchos textos que afirman, ¿no es cierto?, que argumentan esas dos naturalezas, a veces nos cuesta comprender así todo, ¿no? Sí, vamos después de llegar y adelante y ver un poco de lo que es el movimiento unitario.
también que van a caer en esos aspectos antiguos también de las herejías, ¿no? De los primeros siglos, pero todo eso parte de la dificultad de comprender algo que es incomprensible a la mente humana. Bien, si nosotros pudiéramos comprender la Trinidad y ese hecho de la doble naturaleza de Cristo, llegaríamos a una estatura divina. ¿Está bien? Seríamos como Dios, en un sentido pleno de la palabra. Por eso nos escapa y por eso nuestro Dios es grandioso. Imaginen la grandiosidad de Dios despojándose a sí mismo y tomando la forma humana por amor a nosotros, también para redimirnos a nosotros. Es algo asombroso y grandioso para nosotros, ¿no? Sí, difícil de comprender. Si uno dice, bueno, esto es sencillo y fácil de comprender, está mintiendo porque no es, también, pero hay cosas en la escritura que no nos pide comprensión, sino fe y obediencia, ¿no? Y por ahí, y ahí nos quedamos. Bien, acá no sé si se puede visualizar ahí también lo que estoy compartiendo ahora en Word o no. Sí, pastor, se ve. ¿Se ve? Ah, pues ahora vamos a ese archivo acá. Voy a seguir acá a la siguiente marca, también de acá no veo acá, ¿qué está pasando? Déjeme buscar acá. Centro. Sí, está transmitiendo. No veo acá. Pero está, vamos. Yes. Bien, entonces el siguiente punto de una marca de una iglesia sana, esa doctrina es la gloria únicamente para Dios. Aquí llegamos también a uno de los fundamentos inamovibles de la iglesia, de una iglesia de doctrina, que hace contraste con las sectas. Y las sectas van a buscar, exaltar, glorificar, ensalzar varios elementos, varias personas. Y eso no es nuevo tampoco, porque la iglesia romana buscaba en la Edad Media, sobre todo, ensalzar, exaltar a otros tipos de divinidad o personas en el lugar de Dios únicamente. Por eso la palabra solo marca únicamente. Y ahí los reformadores usaron esa expresión llamando soli deo gloria. La gloria es solamente para Dios, única, exclusivamente para Dios. Y esta expresión orientaba la vida y las motivaciones de la iglesia. Todo lo hacemos para la gloria de Dios. Dios debe ser el único adorado, exaltado en nuestras vidas. Por eso esto era un cambio en la vida de la iglesia. La iglesia se vuelve a los fundamentos bíblicos y el resultado de la comprensión de esa verdad tenía que ver con una correcta comprensión de Dios y de sus obras. Cuando nosotros conocemos a Dios, sus atributos, su grandeza, y vemos sus obras, entendemos que solo Él se merece la gloria. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo va a decir en Romanos 11 al final, capítulo 11, 33 adelante? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén.
Entonces la gloria se le debe solamente a Dios. Dios es el único digno de recibir toda gloria, toda adoración por quien es y por todo lo que él hace. Él debe ser adorado por su persona y por sus obras. Es en ese sentido que el compositor alemán, de las sinfonías, Johann Sebastian Bach, del siglo XVIII, entendió que la música era un don de Dios y que debía ser usada para la gloria de Dios. Y al final de todas sus composiciones, Bach escribía las siguientes letras: S, D, G. Solo le dio gloria. Y se ha vuelto moda también entre algunos reformados siempre poner esas tres palabritas, porque esto tiene que ver con lo que pasó en el pasado. Ahora, nota en contraste los movimientos heréticos cuando buscan, cuando no buscan direccionar la adoración, perdón, acá tengo que corregir. Los movimientos heréticos cuando buscan direccionar, déjeme sacar acá, buscan direccionar la adoración a un ídolo creado por ellos mismos, buscan la exaltación del hombre o la exaltación de la institución a la cual ellos están sometidos, también ellos se distancian de ese principio. Es común que las sectas exalten a los hombres, también que han dado principio a sus movimientos. Los mormones exaltan a Joseph Smith. Su palabra tiene el mismo peso que lo que Dios dice. Los mormones, los testigos de Jehová, Charles Husserl, los adventistas, Ellen White. Lo mismo encontramos en la Iglesia Romana, en la figura del Papa, que actualmente es el Papa Francisco, o Mario Bergoglio, que es la persona, están vistos, ¿no? Las personas besan la mano del Papa, las personas tienen foto del Papa, las personas también andan con estampillas del Papa, ¿ah? Los movimientos sectarios, también estos hombres son tenidos como autoridad máxima en cuanto a los temas de fe, y no las escrituras. No es la Biblia la máxima autoridad, no son esos hombres. Lo que dijo Ellen White, lo que dijo Joseph Smith, lo que dice el Papa, por ahora, por ejemplo, el Papa ordenó que los sacerdotes católicos den la bendición a los matrimonios homosexuales. Y hay un montón de curas que se pudieron, pues, están en problema. Bien, porque él dice tiene que hacer. Es ley, aunque sea contra lo que dice las escrituras. Entonces, aunque ellos van a decir que no existe una adoración, hay una adoración velada. También hay un trato velado que le dan un peso a esas personas, que solamente debería ser dado a Dios. Por otro lado, la tendencia común en esos movimientos es que el culto de ellos sea antropocéntrico, o sea, un culto vuelto más para el bienestar, para entretener y agradar a los hombres, y no un culto teocéntrico. Y las personas no quieren estar allí para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para ver cómo tienen que vivir para agradar a Dios y hacer su voluntad. Las personas están allí para ver qué Dios tiene para estar, cómo Dios va a bendecirlo, cómo Dios va a bien exaltarlos. Y de ahí muchas palabras que salen, ¿no? El vocabulario de esos diferentes movimientos, ¿no? De que el hombre no es cola, es cabeza, que el hombre no sé qué, y Dios te va a bendecir, Dios tiene promesa para vos, y toda una teología antropocéntrica. Bien, y donde. Y todo su culto está preparado para
agradar a los hombres, para que los hombres salgan de allí complacidos por el tiempo que han pasado. Y muchas veces, hermano, Dios está fuera de ese culto. También, de hecho, está todo pensado para la felicidad, el bienestar del hombre. Es muy común en las sectas, en las herejías, por lo tanto, que la adoración no sea solamente para Dios. También, ese es un principio, de que el culto debe ser únicamente también teocéntrico, únicamente para Dios. Es en ese sentido que Calvino, nota en Calvino, pensando en esa realidad que ya pasaba en tiempos pasados, no es algo nuevo. Calvino dijo, nunca nos gloriamos verdaderamente en Dios hasta que hayamos descartado por completo nuestra propia gloria. Por lo tanto, debe considerarse como una proposición universal que quien se gloría en sí mismo, se gloría contra Dios. Los elegidos son justificados por el Señor para que se gloríe en Él y en ningún otro. Y lo que Calvino escribe acá está en consonancia, es un reflejo de lo que Dios mismo dice en el capítulo 42 de Isaías. Versículo 8, donde Dios dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria es debida solamente a Dios. Tenemos que hacerle caso a la advertencia de Calvino. Porque cuando alguien se gloría en sí mismo, se gloría en contra de Dios. ¿Se acuerdan la palabra de Pablo? Pablo dice que su gloria es gloriarse en Cristo Jesús. Bien. Por lo tanto, no hay gloria personal en ningún hombre. La gloria es debida solamente a Dios. Todo movimiento que no direccione sus enseñanzas, sus cultos, sus obras para la gloria únicamente a Dios, es un movimiento que navega en falsas enseñanzas. Por eso debemos tratar con las motivaciones de corazón. ¿Para quién estamos haciendo? ¿Cuál es el propósito último de lo que estamos haciendo? Si no es para la gloria de Dios, ¿se acuerdan? En 1 Corintios capítulo 3 habla que Dios va a quemar todas las obras de los hombres. Que todo aquello que no fue para la gloria de Dios será humo. ¿Está bien? No quedará nada de eso. ¿Está bien? Y no habrá recompensa, galardones para las cosas que fueran hechas para gloria personal, porque toda gloria personal es en contra de la gloria de Cristo. Hasta acá vamos entonces en las marcas, las señales de una iglesia de sana doctrina. Voy a volver acá y mostrarles un breve video antes de empezar a hablar entonces sobre sectas, definición y herejía. ¿Está bien? Para que ahí me avisan, ¿está bien? Se les salen con sonido, ¿está bien? Pero no es esta acá. Déjeme volver acá. ¿Dónde está? Aquí. Vamos. ¿Lo puede ver ahí? Una seña Sí. con C. ¿Sí? Ahora avíseme si se puede escuchar. ¿Ah? Ahora sí, pastor. El 53% de los adultos en Estados Unidos consideran que la escritura no es literalmente cierta, lo Perdón. cual es mucho más que el 41% que...
Los cristianos evangélicos no tienen fuertes concepciones teológicas que se adhieran a la ortodoxia evangélica y más de la mitad han afirmado posiciones heréticas sobre Dios, según la encuesta del Estado de la Teología de 2022 de Lifeway Research y Ligonier Ministries. Al parecer, los cristianos están alejando de las percepciones de la ortodoxia evangélica sobre Dios y de la Escritura año tras año. El 53% de los adultos en Estados Unidos consideran que la Escritura no es literalmente cierta, lo cual es mucho más que el 41% que expresó esta misma idea en 2014. Los investigadores señalan que el rechazo a la autoridad de la Biblia es una tendencia consistente durante los 8 años en los que se han recolectado datos. Esta posición hace que sea fácil para las personas aceptar aquella enseñanza bíblica que resuena con ellos. Al mismo tiempo, rechazan aquellas enseñanzas bíblicas que se encuentran por fuera de sus puntos de vista subjetivos, escribieron los investigadores. Es claro que los evangélicos estadounidenses comparten algunas de las convicciones centrales de la fe. Más del 90% creen que Dios es perfecto, afirman la Trinidad, la resurrección física de Jesucristo y que las personas son justificadas no por sus obras, sino solamente por la fe en Jesús. Pero en algunas áreas, incluso los evangélicos respondieron con ideas significativamente alejadas de la ortodoxia y no demasiado lejanas de las tendencias sociales y culturales actuales. Cerca del 26% de los evangélicos afirman que la Biblia no es literalmente cierta, una cifra superior al 15% que expresó lo mismo en el 2020. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué factores influyen en que las personas tiendan a desestimar la infalibilidad de la Escritura? Factores que sin duda alguna nosotros podríamos incluir como que influyen en este desconocimiento del valor de las Escrituras son sin duda alguna 3 en particular. En primer lugar, el desconocimiento que poseen de las doctrinas básicas en sus confesiones de fe. La mayoría de los que puntuaron en estas estadísticas como desconocedores del valor de la Escritura son personas que, aunque se identifican nominalmente como cristianos, no tienen una adecuación adecuada en la coherencia de su fe. Es decir, pertenecen a una denominación solo de nombre, pero no han tenido un impacto espiritual, tal y como se presupone implicaría la conversión. Lo segundo es que han creído la desinformación que el mundo les presenta, especialmente a través de las plataformas digitales y del exceso de infoxicación que existe hoy en día. Están pendientes de una serie de propuestas que personas sin conocimiento bíblico les proveen en las redes y por lo tanto manejan esta desinformación y la creen y la asumen como buena y válida. Y en tercer lugar, también tenemos una poca preocupación por parte de las congregaciones por educar a sus miembros en torno a lo que son sus credos de fe, los credos básicos, este discurso del empoderamiento emocional que caracterizó hace unos años atrás casi todo el discurso dentro de las mayores denominaciones en los Estados Unidos. Lamentablemente se enfocaron en un discurso más antropocéntrico que enfatizar las verdades de fe y educar a sus miembros especialmente para que conocieran estas verdades de fe. Por otro lado, también hay una tendencia a considerar las creencias religiosas como un asunto de opinión personal y no algo relacionado con la verdad objetiva. El 38% también dijeron eso en 2022, en comparación con el 23% que dijeron lo mismo en el 2020. A continuación, 5 de las principales creencias heréticas que al parecer creen los evangélicos, extraídas de los datos del estudio. Primera creencia: Jesús no es el único camino al Padre. El 56% de los encuestados afirmaron que Dios acepta la adoración de las personas de todas las religiones, incluyendo el judaísmo y el islam, una cifra superior al 42% de los que dijeron lo mismo en 2020. Este dato puede ser la evidencia de una tendencia universalista que cree que hay formas de pasar por alto a Jesús en el acercamiento al Padre. Esto contradice la verdad encontrada en la Escritura, en la cual Jesús afirma:
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. De Juan 14:6. Segunda creencia. Jesús fue creado por Dios. El 73% de los encuestados afirmaron que Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios. Esta es una forma de arrianismo, una herejía que surgió en el siglo III. Aquellos que la creían causaron tal agitación que condujeron al primer gran concilio de la Iglesia convocado por Constantino, en Nicea, en el año 325. El concilio discutió y denunció esta y otras creencias que fueron calificadas como heréticas al ser consideradas contrarias a la Escritura. Del concilio de Nicea surgió el Credo Niceno, el cual declara que Jesús no fue hecho, sino eternamente engendrado, y uno en su ser con el Padre, tal y como se encuentra en los pasajes evangélicos de Juan 3:16 y Juan 14:9. Tercera creencia. Jesús no es Dios. Dadas las creencias anteriores sobre Jesús como un ser creado por el Padre, no sorprende que el 43% de los evangélicos afirmen que Jesús fue un gran maestro espiritual, pero que no era Dios, lo cual es otra forma de teología arriana. Esto efectivamente niega la divinidad de Cristo y su unidad con Dios Padre como un igual en la Trinidad, la cual es definida como Dios en tres personas. Esta doctrina ha sido considerada como una clásica creencia ortodoxa y se encuentra fundamentada en muchos pasajes de la Escritura, como Juan 10:30, donde Jesús dice, «Yo y el Padre somos uno». Entonces, ¿qué podría propiciar una visión tan deficiente de Cristo entre los creyentes? Muchos de ellos ya venían de contextos en los cuales no se les había aclarado generalmente qué o quién era Jesús en este caso, qué creíamos sobre Cristo, cuáles eran las doctrinas básicas que definen nuestra cristología, y como había poca formación cristológica, es lógico entonces que mantuvieran una perspectiva o desarrollaran una perspectiva que los llevó a asumir una visión tan deficiente sobre Cristo. Cuarta creencia. El Espíritu Santo no es una persona. Hablando de la Trinidad, el 60% de los evangélicos entrevistados en el estudio tenían algo de confusión acerca del tercer miembro de ella, creyendo que el Espíritu Santo es una fuerza en lugar de una persona. Para ser justos, el Espíritu de Dios es frecuentemente descrito como una fuerza impersonal a lo largo de la Biblia, algunas veces como una paloma, fuego o agua. Pero todas estas declaraciones son metáforas para la presencia personal del Espíritu Santo. Las Escrituras claramente afirman que el Espíritu es completamente Dios, de la misma forma en que Jesús y el Padre, quien nos envió el Espíritu Santo, incluyendo aquella vez en la que Ananías fue descrito como alguien que mentía tanto al Espíritu Santo y a Dios en Hechos 5:3. Quinta creencia. Los humanos no somos pecadores por naturaleza. El 57% estuvo de acuerdo en la declaración de que todas las personas pecan, pero la mayoría de ellas son buenas por naturaleza. En otras palabras, los seres humanos podrían ser capaces de cometer pecados individuales, pero no tendrían una naturaleza pecaminosa. Debemos ahora preguntarnos, ¿por qué es tan común esta idea entre los cristianos? La razón más evidente es a causa de que no se desea entender hasta qué punto está depravado el ser humano. Es más una cuestión de orgullo personal propio de ese pecado intrínseco que el ser humano posee, que obviamente carcome su alma. Y por esa razón es imposible para él ver sus limitaciones a causa de su pecado. De ahí la negación de la realidad del pecado y sobre todo el hecho de que se hayan proliferado una serie de discursos motivacionales que trataban de enfatizar la capacidad y el potencial del ser humano. Discurso que lamentablemente se repitió en algunos contextos congregacionales que se autodefinían como evangélicos, pero que no tenían un discurso centrado en el evangelio, sino más bien centrado en este humanismo producto del coaching espiritual, tal y como muchos le han denominado ese fenómeno. Así que sin duda alguna, creo yo, que el haber apropiado un discurso parecido, que tiene más un origen nichano que un origen bíblico, llevó a que muchos de estos creyentes en estas congregaciones enfatizaran el potencial del ser humano en prédicas y en canciones, y sin duda alguna limitar esto llevaron a esta conclusión deficiente que muchos poseen tocante a la realidad antropológica vista a la luz de la Biblia.
Como complemento, los datos también indican que muchos evangélicos creen que los seres humanos han nacido esencialmente buenos, lo cual es una forma de herejía conocida como pelagianismo. Esta herejía del siglo IV niega la doctrina del pecado original, la cual se encuentra fundamentada en una serie de pasajes bíblicos, tales como Romanos 5:12. Pero, ¿por qué estos datos deberían preocuparnos? Es problemático porque estas personas van a replicar estos mismos errores a las siguientes generaciones y al final ocurrirá lo mismo que pasó ya hace unos 3 siglos atrás, a 1720, cuando veíamos un panorama parecido de un desconocimiento doctrinal básico que condujo a una laxitud moral y al mismo tiempo un declive espiritual y un creciente desinterés hacia la formación congregacional. Esa apatía obviamente hizo necesario lo que después se conoció como el despertar, pero claro, obviamente nosotros nos encontramos en una situación parecida, quizás en un grado mucho más superlativo, porque tenemos una capacidad de comprensión de la realidad que aquellos no tenían y sin embargo poseemos los mismos problemas. Finalmente, es importante reflexionar sobre la importancia del discipulado, de la formación doctrinal y de la predicación expositiva. No obstante, ¿qué más podemos hacer? Creo que la solución al respecto descansa en las iglesias, descansa en que nosotros volvamos a educar a nuestros hermanos, a educar a aquellos que se están formando ante nosotros en nuestras congregaciones, a los niños, a los adultos, a los jóvenes, formarlos en la palabra de Dios, confeccionar confesiones o adherirnos a confesiones que estén elaboradas y construidas sobre el marco bíblico, predicar este mensaje y también evaluar lo que nuestros hermanos y nuestros feligreses creen en nuestras congregaciones. Creo que sería una forma correcta de poder enfrentarnos a este desafío, que no es un desafío novedoso, que ya tenemos estrategias si revisamos a lo largo de la historia de la iglesia para solucionar esta situación y que sin embargo nos muestra hasta qué punto tenemos un desafío que debemos superar. Muy bien, hermanos, ahí para visualizar antes de empezar, no nos va a dar el tiempo hoy, pero son herejías que están adentro de la iglesia. Bien, el enfoque más de Estados Unidos, pero esto se encuentra también en nuestros contextos de vida. Muchas personas piensan que al final todos se salvarán. No, pero Dios al final le va a encontrar una solución y va a salvar a todos. Universalismo. Bien. Que Dios también él va a aceptar las otras religiones. También todos, lo más importante es que busquen a Dios, no importa el medio. También van a escuchar creyentes de sus iglesias muchas veces diciendo eso. Jesús no fue que Jesús fue creado por Dios. El tema de Jesucristo es un entrevero, como recién hablábamos, en la mente de muchas personas, porque no tiene enseñanza bíblica en sus iglesias. Preguntarle a una persona quién es Jesucristo en la iglesia, muchas veces no van a saber decir las cosas bíblicas, lo que dice la Biblia. ¿Bien? Y es posible que digan herejías, pero ¿por qué? Como terminaba diciendo, ese hermano, no hay enseñanzas sistemáticas, históricas, confesionales en el medio de las iglesias. El Espíritu Santo es uno de los temas de que genera muchas herejías en las iglesias. Habían tanto en cuanto a su persona, que algunos van a creer que es una fuerza y no una persona, y en cuanto a sus obras. Bien. Hay iglesias que exaltan al Espíritu Santo por sobre las demás personas de la Trinidad. Hay iglesias que menosprecian o disminuyen a Jesucristo, como si él fuera el hijo, el junior. También el hijo, también es el hijito de Dios. Pero el papá es mucho más grande, mucho más poderoso. También noten todos los conceptos que podemos encontrar dentro de la iglesia. Y como decía ahí también, no somos totalmente depravados.
Muchas personas dicen, bueno, el hombre es pecador, pero no es así. Y hay gente que no le gusta que hable pecado en la iglesia, ¿no? Están cambiando las terminologías. Bueno, hemos fallado, hemos cometido errores, pero no diga que hemos cometido pecado, que somos pecadores también, porque puede ofender a la gente. No tienen problemas adentro de la iglesia. Entonces, eso para prepararnos para lo que vamos a entrar a la clase que viene. ¿Algún comentario breve que quieran hacer o cuestionamiento antes que oremos? Tenemos 2 minutos. Bien, sí. Un pequeño comentario del tema desde el principio que estamos viendo también del tema atrás de todo eso está Satanás para hacer distorsionar toda esa herejía que uno pueda creer. Y es importante entonces de conocer bien la Sagrada Escritura, porque decir vos preguntás o la gente te pregunta quién es Jesús, quién es Dios, quién es Espíritu Santo y uno no puede explicarle. Entonces, sería bueno interpretar bien y así de poder enseñarle bien. Exactamente. Esa es la ventaja. Nosotros tenemos los catecismos, las confesiones de fe, que ya hicieron tremendo trabajo los reformadores en tiempo pasado para ayudarnos a tener a bien ya simplificado con preguntas y respuestas, porque sí, son temas que debemos conocer con los fundamentos bíblicos para poder darle a la gente respuestas, ¿no? Marcelo decía, tengo un amigo unitario, tenemos personas adentro de la iglesia. Y vamos a ver, hermanos, que toda secta comienza con herejías. Y que hay muchas iglesias evangélicas llenas de herejías. ¿Está bien? Y cómo identificarlas, hacerles así, conociendo bien la palabra de Dios. Y con eso que vamos a ver, cómo podemos, ser una iglesia sana en doctrina. ¿Está bien? Y acá vamos a ver que doctrina es importante. Hay un grupo de gente que dice, no, lo importante es la fe, doctrina no es importante. Pero la fe ¿en qué? ¿Está bien? Porque toda fe está fundamentada en algún pensamiento. Todo pensamiento es una enseñanza, una doctrina. Entonces, doctrina es esencial. Si la doctrina es mala, es falsa, la creencia es mala, es falsa. ¿Está bien? Por eso este es un gran desafío para nosotros y después ver cómo todas esas sectas comenzaron con, Ejecina habló de pelagianismo, también comienza con pequeñas, está bien, cambios, alteraciones en las escrituras y que terminan lejos de Dios, completamente lejos. También y muchas de esas sectas fueron iglesias presbiterianas, bautistas, congregacionales. Había iglesias que en tiempo pasado eran referenciales, de ahí salieron también estos movimientos. Que el Señor nos ayude y nos guarde también de errores y nos siga dando crecimiento. Vamos a orar y así terminamos. Arsenio, ¿puede guiarnos en una oración, por favor? Oremos. Amado eterno Dios, te alabo, te glorifico. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial, Señor, de poder apartar. Gracias por la vida del profesor, por la vida de todos los alumnos también, Señor, que estamos para poder diferenciar, Padre Celestial, tu sana doctrina y así enseñar, Señor, lo que tú nos quieres enseñar en tu Sagrada Escritura, así para no salir de ella, así como dice el Señor, a la derecha ni a la izquierda, sino que podamos interpretar así como tú nos quieres enseñar en tu Sagrada Escritura, Señor. Ayúdanos para poder día a día, Señor, comprender
y así, Señor, de poder llevarle a otra persona, Señor, en la sana doctrina. Gracias, Padre Celestial, por esta materia que tenemos, Señor, y de poder aprender en ella, Señor, que tu Hijo Jesús es el único, Señor, que nos lleva al Padre. Gracias, Padre Celestial, por este momento tan especial y oramos a ti agradecido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos. También nos estamos viendo en la clase siguiente, los que estén, con el profesor Raimundo, y si no, la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo, bendiciones. Amén, bendiciones.